El Colegio Rafael Chico Peñerrera cumplió 31 años de vida institucional. Desde su creación, un 11 de noviembre de 1982 hasta la fecha, este establecimiento educativo ha venido formando a la juventud gironense y de sus alrededores en los ámbitos de la contabilidad y la administración. Por tal motivo, sus directivos, comisión sociocultural, profesores, estudiantes y padres de familia, con mucho entusiasmo y algarabía, festejaron este acontecimiento con un variado programa sociocultural y deportivo. El día miércoles 13 de noviembre, en la Casa del Pueblo Jaime Vallejo Herráez, se desarrolló una celebración eucarística de Acción de Gracias. Luego se llevó a cabo un programa sociocultural donde se eligió a la nueva soberana del plantel con la participación de 10 candidatas. El licenciado Juan Chassi, rector de este establecimiento educativo, hizo la presentación de este torneo galante. Así es que les invitamos pues para que puedan participar todos y vivir esta fiesta con alegría, con algarabía, con entusiasmo, con amor, con ese amor sincero, esa transparencia que nos caracteriza a todos nosotros. Bienvenidos a esta fiesta y esos aplausos para todos ustedes y las candidatas que están aquí. Las candidatas que participaron en la elección y proclamación de la reina fueron Jessica Marina Montenegro Coronel, por el noveno año de básica paralelo A; Rocío Nicole Cárdenas Cáceres, por el noveno año de educación básica paralelo B; Kelly Ángela Quispe Hidrobo, por el décimo año de educación básica paralelo A; Lisley Abigail Rodríguez Sigüenza, por el décimo año de básica paralelo B; Nidia Maritza Quinde Merchán, por el primer año de bachillerato paralelo A; Jocelyn Yaritza García Torres, por el primer año de bachillerato paralelo B; Jimena Elizabeth Delgado Ramón, por el segundo año de bachillerato paralelo A; Diana Alexandra Ramón Quesada, por el segundo año de bachillerato paralelo B; Cindy Gabriela Merchán Torres, por el tercer año de bachillerato paralelo A; y Selena Elizabeth Campoverde Galán, por el tercer año de bachillerato paralelo B. El jurado calificador designó como señorita simpatía a Cindy Gabriela Merchán Torres, como virreina a la señorita Rocío Nicole Cárdenas Cáceres, y como reina del Colegio Rafael Chico Peñerrera 2013-2014, a la estudiante del décimo año de educación básica paralelo A, señorita Kelly Ángela Quispe Hidrobo. Y nuestra nueva soberana, nuestra nueva reina, lo tiene súper bueno. El día jueves 14 de noviembre, en las instalaciones del plantel, se desarrolló el concurso de oratoria con el tema Amor, Sabiduría y Libertad en mi Rafa. Mi patrón está de fiesta y cumplimos 31 años. Mis sueños están latentes, mi corazón está ardiente, mi espíritu vehemente. Rafael Chico Peñerrera, digno profesional del derecho, digno representante de la justicia, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia, hombre prudente, con una personalidad intachable y un espíritu noble. La estudiante Carla Cecibel Ávila Guasha fue la que mejor desempeño realizó en este concurso interno. Acto seguido se realizaron las elecciones del Consejo Estudiantil. La lista triunfadora fue la lista 5, denominada FACE. Especial interés despertó el concurso de los juegos tradicionales como el trompo, en tres modalidades: ¿quién hace bailar más tiempo?, el mejor truco, las arriadas, los juegos de la soga o cuerda, tanto individual como grupal. Pero por falta de tiempo se postergó para otra fecha varios juegos populares. El día viernes 15 de noviembre se desarrolló el programa de inauguración de las jornadas deportivas internas, con un desfile colorido por las calles céntricas de la cabecera cantonal. Fue notoria la euforia y creatividad de los estudiantes, tutores y comisión de deportes que pusieron en este año. Más que el sol contemplamos lucir.
Pero hay que destacar también, queridos estudiantes y queridos invitados, de que el día de hoy, si caemos, nos tenemos que levantar. Porque ahí está la gloria, ahí está el esfuerzo, ahí está el amor, ahí está el liderazgo. Así es que, queridos estudiantes, la disciplina y el amor van de la mano. En ese día, queridos compañeros, queridos padres de familia, queridos estudiantes, queridos invitados, bienvenidos a formar parte de esta fiesta solidaria, esta fiesta de amor. El espíritu del deporte está presente. Por ello, vamos a declarar inaugurado las jornadas deportivas. ¡Que viva el Rafa! Digno de rescatar fue la representación de los estudiantes con trajes alusivos a la interculturalidad de nuestro país, así como las pancartas con mensajes que hacían referencia a la práctica del deporte y que fueron elaborados básicamente con material reciclable. Desde el Colegio Rafael Chico Peñarrera, reportó para Girón TV, Flavio Villa Sánchez.